Ese agüey que tenemos ahorita es un agüey que nos alegra cuando venimos a buscar que haya agua en el agüey. Eso es una alegría que tengamos esa posesión del agua. Porque es que si sin el agua no hay pitaya. La pitaya es una mata que no es común, una mata que de antes, pues los abuelos, nuestros tíos, donde había los cementerios de los indios, ellos la sembraban. Es importante estos cultivos porque realmente ayuda mucho a que se conserve y se continúe con la tradición de la música de gaita. Vemos el interés en nuestros jóvenes también en el aprendizaje de esto, porque realmente de ahí tendrán una mejor calidad de vida. Porque realmente creemos que nuestra música y todo esto de la construcción de los instrumentos se mantenga viva. La pitaya es importante porque es la herramienta de la cual hacen la flauta. Con los viveros que hemos hecho, yo pienso que ya que nos dieron la oportunidad las mujeres, queremos como que poner ese granito de arena también para ayudar a que las veredas vayan cambiando, a un mejor vivir que tengan no solamente nuestras comunidades, sino las de todas las comunidades vecinas que se han beneficiado de todo esto. Realmente estamos trabajando para llevar nuestra música a diferentes partes de Colombia y del mundo. Queremos que esta música se siga cultivando y que realmente tenga la importancia de otras clases de música.
hallagas la barriga, porque el guatón la esperanza, que tú hallagas la barriga. El consejo que le da a la nueva generación que se están iniciando hoy el espacio de la gaita: conservar la pitaya, saberla cultivar y apreciarla, porque esa es la vida. Nosotros los gaiteros, prácticamente todos los que laboramos aquí ahorita en Colombia, la gaita se ha extendido por todas partes.